Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de Nuño, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de este municipio. Queridos amigos, hoy hay una importante cantidad de noticias que se agolpan en la tarde-noche este jueves 4 de abril. El gobierno reconoce, admite que tanto la Unión Europea como las Naciones Unidas se presentarán como observadores en el proceso electoral del próximo 28 de julio. De hecho, una misión de la Unión Europea está pronta a llegar para actuar de manera exploradora ante la inmediatez de este proceso en marcha. Hay también importantes consideraciones sobre el famoso, el tristemente ponderado proyecto de ley contra el fascismo. De hecho, hay un trabajo de Tal Cual Digital que se titula precisamente ¿qué contempla el proyecto de ley contra el fascismo? La nueva amenaza de Maduro. Yo les invito a que ubiquen en nuestra cuenta @chotorrealba o en la cuenta de Radio Rumbos el programa que tuvimos hoy, Rumbo Electoral, la entrevista que hoy le hicimos a la filósofa venezolana Colette Capriles, realmente una clase magistral, primero sobre lo que es el fascismo, lo que de verdad es el fascismo. Nos explicaba Colette Capriles que el fascismo es un sistema, el fascismo no es una conducta. Hay conductas que pueden ser violentas, hay conductas que pueden ser intemperantes, hay conductas que pueden ser incluso criminales, hasta genocidas, pero son eso, conductas. El fascismo es otra cosa. El fascismo es un sistema que se estructura desde el poder para la ampliación del poder, para el ejercicio del poder y desde ese punto de vista entonces hay una especie de similitud entre lo que es el fascismo en tanto que sistema y lo que son, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad. El ejercicio de la violencia lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer un particular, lo puede hacer un grupo irregular, pero y siempre es eso, pues siempre puede ser un crimen, pero un delito de lesa humanidad por su escala solamente puede ser perpetrado por el Estado, por agentes del Estado. Bueno, algo parecido pasa con la definición del fascismo. El fascismo no es una conducta que la pueda ejercer un particular. El fascismo es un sistema que se arma, se estructura desde el Estado. Así lo explicó hoy la filósofa y estudiosa de los procesos políticos Colette Capriles, y también habló con bastante claridad sobre lo que puede configurar como amenaza a la calidad, a la ya precaria, extremadamente precaria calidad de la democracia venezolana y al espacio cívico, esta especie de garrote legislativo que podría significar esta fulana ley contra el fascismo. Otras informaciones en esta tarde-noche del jueves 4 de abril. Se cumplen 24 años de la LOPNA, de la Ley de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, y el saldo realmente es lamentable, lamentable. Sugiero que busquen en Efecto Cocuyo el artículo de Fernando Pereira sobre el particular. Fernando Pereira es un estudioso venezolano, un activista ciudadano venezolano, uno de los fundadores de SECODAP, el Centro Comunitario de Aprendizaje. Eso es quizás la institución bandera de la sociedad civil venezolana en materia de defensa de los niños, niñas y adolescentes.
Otra noticia relevante, esta vez nos viene vía el portal El Pitazo. Ciudadana protesta por borrón y cuenta nueva. Nos están cobrando 9 años de consumo. Repito, esta nota viene en el portal El Pitazo y da cuenta del viacrucis que ha significado para los ciudadanos este tema del fulano borrón, del fulano plan borrón y cuenta nueva de Corpoele. A mí de verdad me llama la atención tremendamente esta situación, ¿no? Les confieso, yo soy de los que cree que los servicios públicos cuestan dinero, que los servicios públicos son acciones que hagan posible alcanzar y mantener calidad en la prestación del servicio. Eso es una verdad general. Ahora, en el caso del servicio eléctrico en nuestro país, hay una situación a nivel nacional, empresas como la Electricidad de Caracas y empresas como la que surtía la electricidad en el BEN, en Maracaibo, eran elementos, eran ejemplos de calidad en la prestación del servicio. Todo eso fue así hasta que llegaron los bachacos, llegaron los bachacos y se comieron todo, pues. Tenemos que reconocer todos cómo a partir de la llegada del chavismo al poder se empiezan a deteriorar todos los servicios públicos y de manera muy destacada el servicio eléctrico. Primero dieron explicaciones casuísticas, dijeron que no, que es que la sequía, después empezaron a hablar del saboteo, después empezaron a hablar de la iguana que se comía los cables, cualquier cantidad de pretextos, excusas y a veces francamente estupideces. Sin embargo, el morbo de la corrupción, el morbo de la mala gerencia, el morbo de la desprofesionalización del sistema hizo que ese portento que era el servicio de luz eléctrica en nuestro país se transformara en esta desgracia que es hoy. Esa es una verdad conocida. De hecho, acá en la ciudad capital, pese a los apagones que hemos tenido, pese a los bajones de luz que hemos tenido, hay que reconocer que Caracas está muchísimo menos afectada que el resto del país. En la Venezuela profunda tenemos importantes ciudades que tienen apagones, que tienen periodos, ¿no?, de 6 horas con energía eléctrica y 6 horas sin energía eléctrica. Hay otras, como el caso de Trujillo, donde los apagones son hasta de 12 y 14 horas. Es una situación realmente terrible, sádica, para decirlo con claridad, sobre todo cuando estamos hablando de ciudades como Maracaibo, por ejemplo, que con sus altísimas temperaturas necesitan el tema del aire acondicionado, no por elementos de confort, sino por elementos de mera supervivencia. Ahora bien, añádale usted a todo eso, nada más y nada menos, es como que si alguien se hubiera puesto a pensar allá en Corpoele, ok, estamos dando un mal servicio, quitamos la luz a cada rato, cuando devolvemos la luz entonces vienen unos picos altísimos que funden y queman los electrodomésticos, pero hemos hecho de todo para que el servicio sea un desastre. ¿Qué podemos hacer ahora para afectar aún más, para hacerle aún más daño a la ciudadanía? Entonces alguien dijo, vamos a hacer el plan borrón y cuenta nueva. El plan borrón y cuenta nueva es un calvario administrativo. Cambiaron los requisitos una y otra vez. Establecieron multas, después dijeron que no eran multas, después las quitaron y ahora las están cobrando. Es una cosa insólita realmente, repito, para un servicio muy mal prestado. Repito, entonces busquen en el portal El Pitazo esta nota a propósito de lo que es esta desgracia llamada el plan borrón y cuenta nueva. Dentro del material que vale la pena que veamos, que repasemos, el material informativo que vale la pena que repasemos en la tarde-noche de este jueves 4 de abril, destaca un material de opinión publicado en el diario Tal Cual,
Este material de opinión, este artículo de opinión, fue escrito por la doctora Yoconda Cunto de San Blas. Y me quiero detener acá un segundo. La doctora Yoconda Cunto de San Blas es una dama venezolana, una mujer venezolana. Ella es biólogo molecular y bioquímica venezolana. Fue presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Es investigadora emérita del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Es licenciada en química, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, es una persona que tiene altísimas calificaciones. Es una experta de rango no solamente nacional, sino internacional. Es activista ciudadana por la democracia. Es integrante del llamado Foro San Antonio, una agrupación de venezolanos de los Altos Mirandinos que están pendientes de este tema de la calidad de la lucha por la democracia en nuestro país. Y ella elaboró un artículo, ella es articulista de planta del diario Tal Cual, que ayer cumplió 24 años, y tuvimos acá a su editor, al periodista Víctor Amaya, el joven periodista Víctor Amaya. Ella publicó un artículo muy, muy importante hoy en el diario Tal Cual, y yo tuve el atrevimiento de comunicarme directamente con Yoconda, con la doctora Yoconda, con la expresidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, para preguntarle qué la motivó a escribir este artículo. Y su respuesta para mí, para los oyentes de las Fuerzas de Unión, fue la siguiente. Escuchemos. Buenas tardes, Chuo, a ti y a tu audiencia. Me preguntas qué motivó en mí escribir el artículo que publiqué hoy en mi columna quincenal de Tal Cual Digital y que titulé Unidad y Voto. Mi motivación fue la de muchos venezolanos que vemos con incredulidad las batallas campales de descalificación entre líderes de la oposición, a lo cual se suman ciudadanos todos bajo la supuesta etiqueta de opositores, canibalizándose entre ellos, mientras olvidan el verdadero causante de nuestras angustias actuales, que es el régimen al que tenemos enfrente. En medio de mis angustias por esta situación, leí un reciente artículo del filósofo y analista político Fernando Mires, que se ha ocupado mucho de la situación de Venezuela, en el que nos recordaba que la única fuerza política que actualmente posee el presidente es la no unidad de la oposición, lo cual se convierte en su imperativo máximo. Pero el gobierno no tiene que hacer mucho para romper la unidad. Le estamos haciendo nosotros mismos el trabajo con esa autofagia digna de mejor causa. Creo que esa fue la motivación principal para escribir mi nota de hoy en Tal Cual Digital, portal que, por cierto, ayer cumplió 24 años de trabajo ciudadano impecable y del cual pues yo me siento orgullosa de ser considerada una tal cualidad. Un abrazo, Chuo, y gracias por tu invitación. Eran, repito, las palabras de la doctora Yoconda Cunto de San Blas, académica venezolana, científica venezolana y activista por la democracia en nuestro país. Voy a compartir con ustedes de inmediato entonces el texto de este artículo que, repito, considero fundamental en esta hora venezolana. Su título es Unidad y Voto, y el texto dice lo siguiente. En un esclarecedor artículo, el filósofo chileno-alemán Fernando Mires, acucioso analista del proceso político en Venezuela a lo largo de estos años sombríos, con quien no siempre acordamos, dice algo que por obvio luciría redundante si no fuese porque tanto líderes como ciudadanos comunes en numerosa proporción permanecen ciegos a una verdad que nos explota en la cara. Para... Disculpen. Para decirlo de un modo intencionalmente chocante, dice Mires,
La única fuerza política que actualmente posee Maduro es la no unidad de la oposición. De ahí que dinamitar la unidad opositora ha llegado a ser su imperativo máximo. Pues bien, no hay mayor fuente de unión política que un proceso electoral. No obstante, a pesar de esta verdad casi axiomática, vemos con tristeza, más bien con angustia, cómo venezolanos que dicen pertenecer a la oposición o se asumen como líderes de ella, se han dedicado con fervor digno de mejor causa a insultar y desacreditar a otros opositores en peleas intestinas de destino destructivo, sin que en algún momento se detengan a protestarle al régimen, nuestro único y verdadero adversario, las carencias de todo orden en servicios públicos, la miseria general en la sociedad, la corrupción y tantos otros males que afectan a la vida del venezolano de hoy. Flaco servicio hacen a la causa de la democracia, por cuyo retorno abogamos. Mientras tanto, Maduro nos observa y sonríe, pues su plan avanza. ¿Cuál es o debe ser nuestro objetivo esencial? Salir de este régimen, no otro. Y salir de él con la herramienta legal y pacífica que tenemos a mano, el voto unitario. En ese afán, y lejos finalmente de los inconducentes delirios abstencionistas del pasado, nuestra meta debe ser movilizar a los venezolanos, porque de ese compromiso ciudadano dependerá que continuemos en este horror o le pongamos fin. No es el momento de quebrar lanzas con el gobierno ni desgastarse en disputas internas. La misión principal de los líderes opositores en Venezuela es conservar y fortalecer la unidad en la ruta del 28 de julio. Solo así podremos enfrentar con éxito los embates del régimen y su empeño por dividirnos en beneficio suyo. Habrá quien diga que esta elección presidencial es una farsa por todas las irregularidades cometidas o en proceso de serlo, lo cual arrima desencanto a una oposición que no acaba de unirse. ¿Quién dijo que sería fácil votar a la sombra de un gobierno autocrático? Por lo mismo, no hay más opción que trabajar con lo que se tiene, con voto y unidad, tomando en cuenta que no estamos en democracia. De manera que esta no es una fiesta electoral. Muy al contrario, vivimos una confrontación electoral contra un gobierno que no está dispuesto a perder el poder y al que sin embargo podemos derrotar si nos acercamos a votar y defender el voto inteligente o de protesta que propiciaba el malogrado líder opositor ruso Alexei Navalny, víctima reciente del despotismo del régimen de Vladimir Putin, en pro de encauzar la votación de los partidos opositores por una sola vía contra el partido oficial y así sumar a la causa. Entre nosotros debemos estimular el voto masivo por un candidato unitario, nuestro voto inteligente por vía de la Plataforma Unitaria Democrática, a través de la cual María Corina Machado participó en la elección primaria de octubre para emerger como líder indiscutible de la oposición. Desconociendo los acuerdos de Barbados suscritos por la oposición y el régimen, este le ha bloqueado toda posibilidad de postularse como candidata a la presidencia de la República, ni a ella ni a Corina Yoris, en representación suya, a través de maniobras inconstitucionales tan graves que han provocado duras notas de protesta de quienes han sido sus compañeros de viaje hasta ahora, el presidente Petro de Colombia, el presidente Lula de Brasil, el expresidente Mujica de Uruguay, entre otros. Nos recuerda Fernando Mires, la suerte de Venezuela, menos que en las manos de Maduro, está hoy como ayer en las manos de la oposición venezolana. Nos toca, de no lograrse la postulación de Machado, elegir un solo candidato entre lo que hay, un nombre símbolo, un significante vacío si se quiere, en fin, alguien que ayude a convertir las próximas elecciones presidenciales en un plebiscito nacional, en un sí o un no a Maduro. En aras de este objetivo supremo, corresponde ahora dejar de lado las diferencias y apuntar a las coincidencias de ese objetivo supremo. Y apuntar a las coincidencias, a lo que nos une, a esa casa común donde aportaremos esfuerzos y voluntades para la construcción de la gran mayoría que derrotará al régimen en julio. El tono de la tuitera Nueva T47 bien que dibuja el sentir de las mayorías que se expresarán dentro de pocos meses cuando vayamos unidos a votar. El voto de julio no es el voto de la pureza, ni el voto de la buena política, ni el de la espiritualidad. Es el voto de la arrechera en contra de Maduro por dejarnos sin país. Y arrechos estamos casi todos. Disculpen ustedes la utilización de estos términos, pero ciertamente el horario nos lo permite y además estoy haciendo la cita textual de
el artículo de la doctora Gioconda Cunto de San Blas. No por tener una palabra gruesa, sino porque creo que estas tres líneas finales condensan la preocupación que vertebra todo el artículo. Está haciendo una cita a un tuit de la tuitera @nuevatec47. Dice así: el voto de julio próximo no es el voto de la pureza, ni el de la buena política, ni el de la espiritualidad. Es el voto de la rabia en contra de Maduro por dejarnos sin país. Y rabiosos estamos casi todos. Yo creo que es demasiado importante que nosotros reflexionemos sobre esto que ha ocurrido en los últimos días. Recientemente en el programa, el pasado martes, en el programa Rumbo Electoral, acá en Radio Rumbos, la comunicólogo venezolano Mibelis Acevedo Donis decía que ciertamente da muchísima indignación ver a dirigentes políticos y a, ¿cómo decirlo sin ofender?, a apéndices comunicacionales vinculados a la oposición venezolana descendiendo a los terrenos infames de la guerra sucia. Hablando paja, chico, unos de otros, metiendo chismes, difundiendo supuestos contenidos de lo que se discute en las reuniones a puertas cerradas de las direcciones nacionales de los partidos, publicando incluso en las redes sociales fotografías de chat privados para de esa manera calificar o descalificar determinadas opiniones. A esos niveles hemos llegado, o mejor dicho, a esos niveles han llegado esos supuestos dirigentes de oposición y esos supuestos comunicadores al servicio de esos grupos de opinión o de esas corrientes de supuesta oposición. Chico, mientras esas personas están en eso, mientras esas personas están jugando a la política como espectáculo, a la política como show, mientras eso está ocurriendo, mira, hoy publica el diario norteamericano The New York Times un terrible trabajo, terrible, un artículo horroroso con testimonios de primera mano de mujeres venezolanas y de niñas venezolanas que han sido víctimas de violencia en general y específicamente de violencia sexual en la selva del Darién. Niñas de 8 años. Terrible, terrible. Leer ese material en el idioma que usted quiera leerlo. Terrible. Pero esas cosas están pasando. Como ustedes saben, yo por mi desempeño comunitario, por mi activismo comunicacional, por las responsabilidades que he tenido en el pasado, tengo contacto con el mundo político, tengo mis dos pies bien puestos en el trabajo comunitario, tengo esta responsabilidad comunicacional con ustedes. Y es mucho lo que yo he visto, mucho lo que yo he visto. Mucha la violencia, la precariedad, gente muriendo de mengua, mujeres y niñas venezolanas enfrentando situaciones de violencia quizá no tan crudas como las que están enfrentando en el Darién, pero sí extremadamente humillantes, degradantes, brutales. Y no en la frontera sur de Venezuela, no, aquí mismo en Caracas. Aquí mismo en Caracas, en la Catia Profunda, allá en la montaña, casi llegando ya a La Guaira. Acá del otro lado, más allá de La Urbina, más allá de Petare, subiendo hacia Fila de Mariches, bajando por las escarpadas laderas de esos cerros en todos los barrios que allí quedan asentados.
Hemos visto de todo, hermano. Hemos visto de todo. Hemos visto gente muriendo de mengua. Yo he estado en reuniones con gente a la que conozco desde hace muchísimo tiempo, que dejamos de vernos algunos meses, un par de años por el tema de la pandemia. Nos volvemos a encontrar y no los reconozco porque han perdido entre 25 y 35 kilogramos de peso. No porque estaban haciendo dieta, sino por hambre. Eso yo lo he visto. Gente muriendo a la puerta de los hospitales porque llegan al hospital arrastrándose y no consiguen atención médica. Incluso habiendo sido trabajadores del sector salud. Eso lo hemos visto. Entonces, en este país con este drama, caballo, en este país con esta tragedia, en este país que está enfrentando una situación igual o peor a la de muchos países que han tenido guerras, sin haber tenido nosotros una guerra abierta. Entonces tenemos que además calarnos, ¿no? Que haya dirigentes de oposición, entre comillas, y activistas comunicacionales, apéndices comunicacionales de esos, de esas corrientes supuestamente opositoras, jugando a la guerra sucia, jugando a la política espectáculo, ¿no? En vez de arrimar palmingo y entender que tenemos dentro de muy poco tiempo, dentro de semanas apenas, el 28 de julio, eso es nada, una oportunidad de oro para salir de esta situación. ¿Cómo? A través del voto. ¿Cualquier voto? No, un voto unitario. Y si el voto es unitario, caballo, entonces no te puedes dar el lujo de estar descalificando a nadie. Repito, a nadie. Subrayo, a nadie. A nadie. ¿Van a estar hablando paja de María Corina Machado? María Corina Machado se ha ganado el puesto que tiene como lideresa de este proceso. ¡A pulso! Si ella es o no es candidata en esta oportunidad. Bueno, eso es otra cosa. Eso depende es del miedo que tiene el gobierno y del control institucional que es capaz de ejercer. Pero de que es la lideresa del proceso, es la lideresa del proceso. ¿Van a gastar tiempo y energía intentando desprestigiar a gente como Manuel Rosales? ¿Quién es Manuel Rosales, chicos? Manuel Rosales es uno de los dos venezolanos que logró traspasar los controles que puso el gobierno, las talanqueras que puso el gobierno para postular candidatos. Él fue uno y el otro es el muy honorable también Edmundo González Urrutia, quien aparece como candidato tapa, entre comillas, en la tarjeta de la MUD. Pero el señor Manuel Rosales tiene atrás 500,000 de votos, nada más y nada menos, 500,000 de votos. Entonces vamos a hablar paja de Manuel Rosales, pudiendo ser probablemente el candidato por el cual pasado mañana tengamos que llamar todos a votar. Y si no es el candidato, ese 500,000 de votos que tiene en el occidente del país es fundamental para que logre la victoria cualquier otro candidato. Entonces, vale, ¿de qué estamos hablando? Yo en este momento puedo expresarme de esta manera porque gracias a Dios no tengo ningún tipo de responsabilidad corporativa o institucional que me obligue a ser más edulcorado en mis expresiones, ¿no? En esta ocasión, a diferencia del año 2015, mi voz solamente expresa mi propio criterio y el de los compañeros que me acompañan en el trabajo comunitario del día a día. Mis amigos del RAR de los barrios, mis amigos de otras organizaciones de base. Por eso puedo hablar con esta libertad y decirle a los dirigentes políticos que están emparrandados en ese cuento de la guerra sucia y a sus apéndices comunicacionales, cojan línea, cojan mínimo. Entiendan que esta no es la hora de los egos. Entiendan que esta no es la hora de la frivolidad. Entiendan que esta es la hora del rescate del país, del rescate de la democracia.
esta no es la hora de la venganza, ni contra el régimen, ni contra otros competidores de oposición. Esta es la hora de la más amplia unidad, no solamente para ganar una elección, sino para poder asumir el gobierno y poder ejercer el gobierno para bien de todos. Nada más y nada menos. Esa es la situación. Cuando son las 8 y 32 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Creo que... Bueno. Carlos Pinto, saludos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Son las 8 y 33 minutos. Publicidad. Atención. Mucha atención. En un camarada Rodríguez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Prolandia de Dos, frente a Factory, se volvieron locos. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 633-019 y aprovecha esta locura. Regresamos a La Fuerza de la Unión y lo hacemos con otras informaciones que rompen el celofán en esta tarde noche del jueves 4 de abril. Esta información que nos llega también a través de los colegas del portal El Pitazo, a mí en lo particular me duele. Dice lo siguiente, el titular: Radio Caracas Radio cesa sus operaciones en forma definitiva, incluso en las redes sociales. Como todos sabemos, Radio Caracas Radio salió del aire hace bastante tiempo, cuando aquel evento del 30 de abril, ya hace 4 años, el llamado golpe de los topochos en el distribuidor Altamira. Ese golpe, esos eventos absurdos, medio ridículos, ¿no? Por cierto, hay que decirlo como es. Esa madrugada todos fuimos objeto de una operación de engaño. Se dijo a primera hora de la madrugada que había sido tomada la base militar de La Carlota. Resulta que nunca hubo ninguna toma de La Carlota. Un grupo de civiles y de militares, encabezados por el señor Guaidó y el señor Leopoldo López, estaban, primero Guaidó y después cuando sacaron de su cautiverio el señor López, estaba también el señor López, estaban allí en el distribuidor Altamira frente a La Carlota, pero siguieron diciendo vía redes sociales que se había alzado la base militar de La Carlota. Bueno, fueron horas de confusión, fueron horas de preocupación y al final eso fue utilizado por el gobierno para cerrar Radio Caracas Radio, la más antigua emisora de radio de nuestro país. Después del cierre en señal abierta se mantuvo durante algún tiempo transmitiendo vía YouTube, luego se limitó su presencia en los medios a la red social Twitter, ahora llamada X,
y anunciaron ayer que cerraban definitivamente operaciones, incluso en la red social X. Yo lamento profundamente esto, creo que es un golpe terrible para la radiodifusión venezolana. Lo lamento porque allí fue que nosotros arrancamos, además con la transmisión del radar de los barrios en el año, imagínate tú, en el día 4 de julio del 2005, arrancamos nosotros nuestras transmisiones allí en Radio Caracas Radio. Bueno, es una voz que se cierra, es una voz que se cierra, y eso siempre es una mala noticia. Tenemos otras informaciones en esta tarde-noche del jueves 4 de abril. Los jóvenes venezolanos fijan posición en una dirección más o menos similar a la señalada por la académica Yoconda Punto de San Blas. El movimiento estudiantil dio una rueda de prensa en el día de hoy, fijando posición sobre el tema precisamente del conflicto político intraoposición, y así lo señala el titular de los colegas de Contrapunto.com. Dice así: movimiento estudiantil pide a la oposición dejar los egos y pensar en la unidad. Vamos a ver si nos abre acá el texto para poder compartirlo con ustedes. En efecto, nos abrió el portal Contrapunto.com, y en nota firmada por el periodista Francisco Cáceres podemos leer lo siguiente: el movimiento estudiantil envió un mensaje a la oposición venezolana exigiendo que depongan los intereses personales y se priorice la unidad para enfrentar al oficialismo en las elecciones del próximo 28 de julio. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Mendoza, destacó que la ruta debe ser electoral, de unidad y negociación. Es importante, dijo, dejar los egos a un lado y entender que el país necesita una unidad, que no podemos perder más tiempo, que el venezolano necesita una dirigencia opositora a la altura, apuntaron los jóvenes. También se mostraron dispuestos a acompañar un proceso de negociación interna de la oposición. Nosotros estamos dispuestos a apoyarlos, dijo Mendoza, consultado por el equipo de Contrapunto. No vamos a acompañar la ruta de la abstención, vamos a seguir aupando, acompañando, colaborando y haciendo todo lo que esté en nuestras manos para ayudar y para seguir estando en la ruta electoral, añadió el presidente del máximo organismo estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Reiteraron los jóvenes que los puntos para la jornada de inscripción y actualización de datos en el registro electoral no están cumpliendo con las normas establecidas en la ley de procesos electorales. Miranda y Carabobo son los estados con mayores irregularidades, puntos que no han estado en fácil acceso y que han estado en espacios que inclinan una tendencia, aseguró Mendoza. Reclamaron que no se dio la instalación de puntos en las universidades del país. Sin embargo, en el área metropolitana de Caracas, los estudiantes organizados han logrado movilizar a más de 200 bachilleres hasta lugares de registro. Por su parte, el presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Alejandro de Humboldt, Samuel Rojas, denunció que las solicitudes de actualización realizadas el año pasado aún no se reflejan en el registro electoral. Seguiremos inscribiéndonos a nivel nacional. Los estudiantes y la juventud de este país no está sola. Nosotros seguiremos acompañándolos porque claro que el 28 de julio nosotros vamos a salir victoriosos, apuntó. Este es el llamado que hacen los jóvenes venezolanos, en este caso el movimiento estudiantil, para que la dirigencia opositora esté a la altura de este momento que estamos viviendo en Venezuela, de esta ciertamente importante oportunidad que tiene la ciudadanía para salir de esta crisis por la vía de la paz, por la vía electoral, por la vía, repito, de el voto unitario, tal como lo establece la vía democrática, la vía electoral. Ahora, insisto en un tema, esto no es un llamado únicamente de los estudiantes. Antes habíamos escuchado la opinión de una científico venezolana, la doctora Yoconda Punto de San Blas. Ahora vamos a escuchar la voz de un destacado dirigente democrático de nuestro país. Vamos a escuchar la voz de Carlos Tablante. Carlos Tablante fue el primer gobernador
electo por el pueblo en el estado Aragua, hizo un gobierno excelente, tan bueno fue que fue reelecto, estuvo dos periodos al frente de la gobernación. Antes había tenido una muy destacada participación como diputado del pueblo de Aragua. Diversas circunstancias, tanto de persecución política como de salud, determinaron que tuviese que salir del país. Les invito a que googleen, los más jóvenes, el nombre de Carlos Tablante. Van a ver un conjunto de libros y de investigaciones de Carlos Tablante sobre el narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país. Eso le obligó, entre otras razones, a tener que salir de nuestras fronteras. Tablante, gracias a Dios, sobrevivió a la pandemia del COVID, si bien se vio ciertamente muy afectado de salud, muy, muy afectado. Tuvo mucho tiempo en una unidad de cuidados intensivos y ciertamente perdió parte de su capacidad respiratoria. Doy esta explicación no por morbo, sino porque eso es lo que explica que el audio que vamos a escuchar de Carlos Tablante en exclusiva para Radio Rumbos, en exclusiva para las Fuerzas de la Unión, ciertamente se nota cierto problema respiratorio. Sin embargo, pudo más el empeño de Carlos por comunicarse con el país, por comunicarse con la ciudadanía, por comunicarse con la oposición venezolana, para urgirlos, para urgir a la al liderazgo nacional a que esté a la altura. Vamos a escuchar de inmediato entonces el audio que en exclusiva para las Fuerzas de la Unión nos envió Carlos Tablante desde España. Escuchemos. Todos sabemos que la gran mayoría del país, concretamente el 80%, de acuerdo a todas las encuestas, quiere cambio. Quiere que el país cambie de rumbo. Ya basta del continuismo madurista, que es el desastre, el colapso de los servicios públicos, precios altos en los alimentos y salarios bajos por el suelo. El país tiene unos servicios públicos totalmente colapsados, la falta de agua potable, los apagones en el sistema eléctrico nacional, la economía totalmente destruida. ¿Cómo lograr que el país pueda superar, detener este deterioro que se acentúa y que aumenta cada día mientras que Maduro continúe en Miraflores? ¿Cómo lograr el cambio? El próximo 28 de julio tenemos una gran oportunidad para ello. Si logramos una fórmula electoral unitaria, que es posible, primero la representación o el poder de la representación la tiene María Corina Machado porque ganó una consulta que fue la elección primaria, pero también tiene una gran responsabilidad para tratar de articular una fórmula electoral con una candidatura presidencial, con la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y la tarjeta de la Plataforma de la Unidad Democrática. Hay dos candidatos para escoger que son los que hasta ahora han pasado el control de las postulaciones a través del Consejo Nacional Electoral, que son, por un lado, Manuel Rosales, candidato de Un Nuevo Tiempo, que tuvo que inscribirse para que no saliéramos de la ruta electoral, para que nos mantuviéramos allí. Y luego se logró también que se inscribiera un candidato transitorio, que es Edmundo González, y ahora le corresponde a la Plataforma de la Unidad Democrática, a María Corina y a Manuel Rosales, reunirse en los próximos días para llegar a un acuerdo definitivo que nos permita tener una candidatura unitaria, esperanzadora, un mensaje de cambio, de transformación, que es lo que el país también está reclamando. No solamente que entremos en la peleadera, en la confrontación,
Por supuesto que no vamos a una fiesta electoral democrática, pero sí es necesario que presentemos un proyecto de transición hacia la democracia que nos permita recuperar la institucionalidad democrática, pero que al mismo tiempo nos permita recuperar el empleo, que nos permita tener una sociedad con mejor calidad de vida, con mayor seguridad, con una economía de producción que pueda distribuir también la riqueza por la vía de un reparto justo hacia los sectores más vulnerables que hoy padecen una crisis humanitaria compleja. ¿Cómo detener el hambre, el desempleo? ¿Cómo lograr superar el colapso en los servicios públicos? Es parte de las preguntas que tenemos que responderle a la gran mayoría del país, que con esperanza confía en que podemos construir una fórmula unitaria para las próximas elecciones presidenciales. ¿Será Manuel Rosales el candidato seleccionado por la plataforma de la Unidad Democrática en acuerdo de todos los partidos que allí están representados y a su vez con el apoyo de María Corina Machado? ¿O será que María Corina Machado logra que la doctora Corina Yoris pudiera ser aceptada a través de la presión internacional, como ella ha dicho que aspira que eso se pueda lograr? Bueno, en todo caso, hay una disposición de parte de la candidatura de Manuel Rosales de facilitar cualquier acuerdo, incluso poniéndose él a un lado. Bueno, entonces busquemos la manera de producir ese diálogo constructivo donde no hace falta que unos descalifiquen a los otros para calificarse ellos, donde podemos estar cada quien en lo suyo, pero juntos, unidos, en una alternativa para lograr el cambio político urgente que reclama Venezuela. Eran las palabras de Carlos Tablante, explicándonos exactamente cuál es la intencionalidad que preside el artículo que publicó hace 48 horas en su página web carlostablante.com. El título del artículo dice lo siguiente: urge el acuerdo entre María Corina Machado, Manuel Rosales y la Plataforma Unitaria Democrática. Voy al texto. Dice así: está demostrado que Rosales, con sus altas y bajas, es un buen gobernante. Se le percibe como un eficiente gerente social y un político trabajador a tiempo completo, que ha ganado elecciones y ha cobrado la victoria. Ha gobernado al Zulia sin sectarismo y sin discriminación partidista. Su tarea más importante en este momento es el diálogo constructivo con María Corina Machado y todos los actores políticos y sociales del país. Con su estilo, sin descalificar a los otros para calificarse él, ha dicho que la tarjeta de su partido Un Nuevo Tiempo estaría disponible para cualquier candidato o candidata que pueda superar los obstáculos impuestos por Maduro. María Corina Machado, al tener el mayor poder de representación obtenido en la elección primaria, tiene a su vez la mayor responsabilidad para impulsar un mensaje de unidad nacional donde todos cabemos, con su liderazgo y con nuestras diferencias y matices, conformando así un movimiento poderoso que recoja la aspiración mayoritaria del cambio urgente que reclama Venezuela. El régimen luce agotado. En el plano internacional, cada vez recibe más críticas, incluso desde la izquierda democrática. Estamos observando una derrota política capital de Nicolás Maduro, de esas que preceden a los naufragios electorales. La persistencia en los abusos más flagrantes solo sirve para hacer más evidente su desesperación. La cleptocracia se desinfla, paga un costo político cada vez más alto y se enfrenta a una derrota electoral casi inevitable. Sin embargo, la ruta electoral sigue siendo estrecha. La única forma de ensancharla es con la participación de todos, sin exclusiones. Para continuar en la vía electoral, tiene que haber cooperación y coordinación entre los diversos actores. Cada quien en lo suyo, pero todos juntos por el cambio que reclama el país. No podemos permitir que por nuestros errores, la aspiración de cambio de más del 80% del país que quiere derrotar el continuismo de Maduro se convierta en desesperanza, abstención y dispersión.
Venezuela conoce muy bien el liderazgo mesiánico autocrático y vive sus nefastas consecuencias. No creemos que repetir el esquema de puros o impuros, arios o judíos, escuálidos o patriotas, sea el adecuado para articular una gran alianza que debe ser plural y diversa, amplia e incluyente. Es cierto que hasta el 18 de julio hay posibilidad para sustituir candidatos. Es correcto que María Corina Machado siga luchando y debemos acompañarla por su derecho a ser candidata utilizando los medios democráticos que considere necesarios para lograr tal objetivo. No obstante, debe estar consciente de que mientras lo logra, debe realizarse una campaña en forma, con las postulaciones a mano, y al tiempo que luchamos por la restitución de su derecho, trabajar para ganar con la candidatura que tenga mayores posibilidades. Esto es más necesario si tomamos en cuenta que, si bien el 18 de julio es la fecha límite para sustituciones, la fecha límite para sustituir con efecto en la boleta electoral, foto y nombre del candidato o candidata, es apenas el 20 de abril. Ello obliga a dos cosas. Uno, un acuerdo entre María Corina Machado, Manuel Rosales y la Plataforma Unitaria que permita el uso cabal de las tres tarjetas con una sola cara y un solo nombre. Este acuerdo incluiría compromisos entre ambos en caso de que lograse o no la habilitación de María Corina Machado o la aceptación de su sustituta Corina Yoris. Dos, un compromiso de todos los actores unitarios para restablecer un trato adecuado entre los distintos dirigentes, evitando o aplazando debates no pertinentes, utilizando un lenguaje respetuoso en el manejo de las divergencias y evaluar si vale la pena ventilar públicamente diferencias acerca de temas conflictivos que nos distraigan del acuerdo de Barbados o de la elaboración de una propuesta programática de transición que debe tener como prioridad un pacto para enfrentar la emergencia humanitaria compleja que vive el país. Los partidos representados en la Plataforma Unitaria Democrática deben decidir si mantienen la candidatura de Edmundo González o apoyan a Manuel Rosales. Si se consigue, con la presión internacional y la movilización de todos, que la candidatura propuesta por María Corina sea admitida y aceptada por el CNE, tendrían el respaldo unánime de todos los integrantes de la Plataforma Unitaria, pero eso no ha sido posible hasta ahora. La única rebelión posible es la rebelión de los votos. La movilización bien organizada por centro de votación se convertirá en una gran rebelión electoral para dar inicio así a una negociación compleja con el régimen de Maduro, que ciertamente por ser una cleptocracia, aunque parezca paradójico, es por lo que debemos buscar el cambio y la salida por la vía de una negociación política. Este es el artículo escrito y publicado por el exgobernador del estado Aragua, Carlos Tablante. Yo hecha esta lectura y habiendo escuchado ya el sonido que en exclusiva nos envió Carlos, quiero hacer tres precisiones. La lideresa María Corina Machado, repito, es lideresa no porque se haya ganado ese título en una caja de ases, ¿no? Ella es lideresa de este proceso político por decisión de la inmensa mayoría del pueblo opositor, expresada primero en una elección primaria abierta y segundo, después del resultado de la primaria, es evidente que los porcentajes de aceptación de el liderazgo de María Corina lo que ha hecho es crecer. Así que, repito, si bien el que sea o no candidata, el que sea o no presidenta de la República el próximo 29 de julio puede ser evitado por el gobierno con sus trampas, por su miedo, debido al control administrativo que ejerce, eso puede ser verdad de cara al 28 de julio. Pero su condición de lideresa del proyecto político que vive nuestro país, del proceso de liberación política que vive nuestro país, eso está más allá de toda duda, y reconocerlo, reconocer eso, es preciso para restablecer la gobernabilidad dentro del campo democrático. Eso es una verdad incuestionable, y yo abogo porque ciertamente se reconozca el liderazgo de María Corina Machado en esos términos. También es verdad que tenemos una elección dentro de apenas unas cuantas semanas, unos cuantos meses, el 28 de julio, y que el país que quiere cambio,
necesita tener, además de un líder o una lideresa claramente establecido y respetado por todos, necesita tener un candidato o una candidata por la cual o por el cual efectivamente se pueda votar. No solamente que exprese en términos generales nuestra ambición de cambio, sino que efectivamente pueda votar, por el cual se pueda votar, que pueda aparecer en el tarjetón. Y en este momento, las personas que tienen esa condición son dos: el embajador Edmundo González Urrutia, un venezolano muy honorable, que fue postulado como candidato provisorio para evitar que se perdiera la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, y el gobernador Manuel Rosales, que ha dicho también públicamente, lo dijo ayer: yo no soy un candidato profesional, yo estoy aquí cumpliendo una misión, evitando que se pierdan las tarjetas y manteniéndonos dentro de la ruta electoral. Si hay cualquier otra situación, si se logra la inscripción de María Corina o de la señora Corina Yoris, allí están mi candidatura y las tarjetas envueltas en un lacito. Así mismo lo dijo. Así que yo no estoy acá obsesionado con la idea de ser candidato, pero, eso también lo dijo, si soy candidato es para ganar, no para llegar de segundo, es para ganar y para ejercer ese triunfo, también así lo dijo. Entonces, caramba, la lideresa María Corina Machado dijo en varias oportunidades: Maduro se va a ver obligado a negociar conmigo. Lo dijo, lo cual expresa que ella está dispuesta a participar de una negociación con el régimen. Me parece excelente, porque si estamos hablando de desplazar al actual gobierno por la vía democrática, la negociación forma parte de los recursos democráticos para lograr el cambio. A lo largo de su trayectoria política, el gobernador Manuel Rosales ha demostrado tener capacidad para negociar con el gobierno, para articular con el gobierno, y eso en un proceso de transición es algo demasiado importante. Esa capacidad es algo demasiado importante. Si María Corina ha dicho que está dispuesta a negociar con el gobierno, si Manuel Rosales ha dicho que ha negociado con el gobierno en más de una ocasión en beneficio del pueblo zuliano, si esa es verdad, entonces ¿por qué no negocian entre ellos, por el amor de Dios? Porque ese es el planteamiento que está haciendo Carlos Tablante. Si ambos han dicho que están dispuestos a negociar con el gobierno o que lo han hecho, ¿por qué no negocian entre ellos? Yo voy a poner un ejemplo sin decir que esa, por cierto, sea la ruta a seguir. Recuerden ustedes lo que pasó en Argentina hasta ayer, hasta el triunfo de Milei. ¿Quién era el presidente de Argentina? Un señor de nombre Fernández. De apellido Fernández, de nombre Alberto, presuntamente. Pero ¿quién era el poder en Argentina? La vicepresidenta Cristina Kirchner. Y esa era una realidad política. Bueno, negociando se construyen las realidades políticas que los pueblos necesitan para resolver sus crisis. Ahí queda eso. Cuando son las 9:00 de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo en esta ocasión la doctora Zoe Padilla. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao Diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 6:45 de la madrugada en el programa Primera Página en Globovisión, donde he sido cordialmente invitado por mi colega Carlos Peñalosa. Nos encontramos mañana entonces a primera hora, a las 6:45, 7 de la mañana, en Primera Página por Globovisión, y a las 8 de la noche acá en la valiente señal del gigante Rumbos, en la Fuerza de la Unión. Hasta mañana, buenas noches.
buenas noches. Cuídense mucho. Vale. Uf. Dios santo. Adriano Herrera, mi respeto, mi cariño, mi abrazo, saludos. Estoy amarrado. Tú sí madrugas, dale. Ferdin Zambrano, Dios me lo bendiga. Gracias por tu opinión, por tu palabra generosa. Seguro que sí.